Pi, Pikachu, pica pica, pica. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Alejo, bienvenidos a un nuevo video en el canal donde vamos a empezar una nueva serie de Pokémon GO aquí en el City Mall de Tegucigalpa, como pueden ver. Y ahora sí, nos vamos al canal. Suscríbete porque esto es nuevo y esto es capturando Pokémon en los centros comerciales de Tegucigalpa. ¡Nos vamos! Pica. Comenzamos la búsqueda en el City Mall, o sea, a ver qué encontramos de bueno, qué Pokémon hallamos. Y lo que veo es que no hay nada. Hay Pokémon cerca, pero nadie quiere acercarse o venir. Tengo un amigo aquí que me está haciendo barra en este video. Y no hay nada. Pica, pica. Y así comienza la historia de cacería Pokémon de nuestro héroe Alejo. Todo iba de viento en popa, en búsqueda de fuertes Pokémon o Pokémones extraños. Todo iba bien en el City Mall, pero de pronto algo cautivó la atención de nuestro entrenador Pokémon. Y eso fue... ¡Pica, pica! Bueno, después de la distracción, se siguió la búsqueda de Pokémones fuertes, de Pokémones extremos, hasta que en ese momento llegó la batalla. Sí, la batalla con un Pidgey poderoso, pero lastimosamente esto fue lo que pasó después de que quería ser capturado y de pronto... Bueno, vean ustedes. Pero la aventura siguió y nuestros héroes siguieron buscando Pokémon en todas las instalaciones del City Mall de Tegucigalpa. Buscaron, buscaron y buscaron y nada que encontraron. Pero la fe es lo último que se pierde. Por eso todo dio un giro cuando de pronto aparece un Zubat. Ese Zubat estaba muy poderoso y empezar a lanzar pokebolas. Sin embargo, miren lo que pasó. Bueno, ahora estamos en lo que es la parte del subcore del City Mall de Tegucigalpa. Como pueden ver, como pueden notar, como pueden apreciar, sería irónico que apareciera un Pokémon tipo insecto donde hay comida, o un Pokémon tipo roedor. Sería algo chistoso y cruel al mismo tiempo, y creo que le quitaría el hambre a muchas personas. Bueno, entonces como pueden ver, hay evento. Y está presente un colectivo, el evento ahí, Tlacuilos. Pueden notar, con yo aquí capturando Pokémon en medio del evento. No me da pena, no me da vergüenza aceptarlo. Pintura, cerámica, dibujo. Pero bien, dibujo, todo por entretenerlos a ustedes un rato en el canal. Así que espero su super like y su suscripción, porque en serio, esto sí es extremo. Pica. Fue la búsqueda y poco lo que se pudo lograr. En el City Mall encontramos una pokeparada estratégica, ¿sí? La que sirve para cargar celulares porque el juego consume media batería, y para no decepcionar, pues entonces decidimos hacer una evolución. Verán una bella evolución, y con esa bella evolución decimos adiós. Adiós a, por ahora, a estas aventuras de nuestro héroe Alejo, que sigue su sueño de convertirse en un maestro Pokémon. Será hasta la próxima, amigos. El próximo video. Dejen su super like, suscríbanse al canal. Esta es una nueva modalidad del canal El Mundo Según Alejo. Si les gustó, espero que sí. Den su super like, suscríbanse y denle like a la página El Mundo Según Alejo. Cuídense, será hasta la próxima aventura de nuestro héroe buscando Pokémon en Tegucigalpa. Bye bye, cuídense mucho. Esta historia continuará.